tardes, amigos de Interiorismo y Tendencias. Muy contentos otra vez, Ana. Bienvenida al programa. Gracias y bienvenidos a todos ustedes a esta su casa, que es Collignon Living. Julio, nos encanta estar aquí. Muchas gracias. Siempre dándole la bienvenida también a nuestros patrocinadores. Saludos también a Ramiro David, que me viste siempre con su joyería. ¿Ya viste el día de hoy mi pulsera? No, bueno, está espectacular. Pero déjame decirte también, estamos, y aquí en la parte superior está el Instituto Karen Collignon. Otro patrocinador. Es Colombini Casa. Así y es. Collignon Living, como tú lo dijiste acertadamente. Así es, todo esto es una gran familia de diseñadores increíbles. Y bueno, el día de hoy les tenemos este set espectacular lleno de madera. Julio, ¿qué tal te pareció? Mira, esta mesa que es orgánica, pero ¿qué pesa, chicos? Para moverla. ¿Cómo cuántas ¿verdad? Personas crees que se necesita? No, necesiten? Pues esta es fácil, la mueven 8 personas. Ocho personas para moverla. Dos allá y dos de, sí. los lados. Está increíble, sí. La hemos visto muchísimo. Y bueno, es un tema que nos han estado pidiendo en las redes sociales, en nuestro Facebook. Así es. Que por favor hablemos de todo lo que son las mesas, decoración y pues, todo lo que se está haciendo con madera ahora, Julio. Lo que tenemos aquí atrás, este back. Pero también déjame decirte, todos los muebles que tenemos en nuestro entorno de lino, que están más, si te fijas en la ergonomía de estos muebles y en la antropometría, sí, son más bajitos. Pero sí, cuando te sientas es un descanso impresionante, que son muebles muy mullidos, muy ricos para descansar, para llegar a tu casa, a tu estar. Y bueno, pues solo leer, aquí en Collignon Living precisamente. Sí. Pero también ve esta tipo credenza o para comedor, para sala, qué hermoso. Qué está terminado, ¿eh? No, tan no, bonito. Ahora, ¿cuál es lo que mucha gente nos pregunta, Ana? El que dice, oye, ¿qué es lo de hoy en la madera? Lo de hoy en la madera es que se vean las vetas. La veta. Y antes, ¿cómo era? Pues que lo cubrían con color chocolate o con color resanaban de roble. Cualquier o lo resanaban. Ojo, cualquier... Ahora no, ahora la idea es que se vean los materiales y elementos naturales tal y como son. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces no veíamos raíces tiradas, pues, en los ríos, sí, en el cauce de los ríos, de las montañas? Y ves, esto es espectacular, ¿eh? Lo que puedes llegar a hacer, o sea, eso es creatividad, eso es lo que hace realmente un diseñador. Y ahorita, bueno, no es que sea el boom del reciclaje, yo digo que esto es realmente es por visión, o sea, tú ves algo y como un escultor, o sea, yo puedo hacer con esta pieza algo, una obra de arte. Y es lo que tenemos aquí atrás, esta raíz que me encanta. Fíjate que también, ahorita se me ocurría, ahorita que comentabas lo de la creatividad, ¿qué te parecería tenerla en tu casa y de pronto en Navidad no poner un árbol? Aquí colgar las esferas, ponerle luces, los regalos alrededor de la raíz. Oye, ¿puedo hacer algo así? ¿Sabes que yo nunca he comprado árbol? Sí, pues pon unas raíces. Muy paz. Eso lo comenté en un programa de radio que también soy colaborador, que es Radio Mujer, que los saluda a todos mis amigos, a la productora Rosy. Pero es muy interesante eso, el que tú le digas a la gente, no es necesario poner un árbol de Navidad, puesto que puede ser una raíz, puedes poner elementos naturales muy diferentes, colgar tus esferas, hacer tus esferas, o elementos de los niños. Puede ser un árbol de una manera. Seguimos con las maderas, Juan. Vamos a ver, pero ¿qué te parece que hay una raíz, un elemento como un muro orgánico impresionante aquí con Karen? Lo van a ver en imágenes. ¿Qué dices? Bueno, imagínate los años, los cientos o miles de años que tiene esto, porque es impresionante. Claro. Es fosificado, es... Es un fósil que quedó ahí durante no sé cuántos años y que se trajo aquí. Está a la venta ese producto donde te sirve como una base para una recámara, para separar un comedor de una sala. Y bueno, es que hay una infinidad. ¿O qué tal el biombo también que lo vamos a ver? Está ese hermoso, biombo con, lo tenemos a un con lado. Pedazos de madera. Sí, formado y, con varios, varias piezas de madera. Y bueno, antes desechábamos, Julio, cualquier cosa, cualquier ahora los mezquites, estas piezas que ahora las pules o así que se vean muy rústicas, las pones como bandejas en tus mesas, con adornos. Hay tantas cosas que ahora se hacen. La parota, el roble, todo lo que son esas cortezas de los árboles que ahí las veías tiradas y que ahora muchos también cuando ya se ven muy viejos que están así como
casi ya deshaciéndose, les haces como un hoyo, un hueco, le pones tierra y pones musgo, pones el lecho. Te digo que hice una vez, Julio. Hermoso. A ver, dime. En un alto, ve un tronco y digo, no, es que yo me tengo que llevar este tronco a mi casa. Me bajé, o sea, literalmente me puse a un lado, paré el coche y ahí voy con mi tronco cargando. Exactamente, le hice un hoyo, o sea, sí lo tuve que pulir un poco porque se le tiene que quitar la corteza, que se ve así lindo, una laca, así algo muy natural. Le hice un hoyo, le planté ahí un hermoso cactus ahorita, de estos que caen, ¿no? Como ramilletes de uva, no recuerdo el nombre. Se ve hermoso. Ahí lo tienes todavía. Lo tengo. Oye, luego haz unas tomas para hablar sobre eso. Es más, a ver si ahorita lo ven en pantalla, mando una foto, si se logra tener ahí. Sí, se lo pasamos aquí a nuestro camarógrafo Luis. Así es que aprovechen la madera. Sí. Oye, otra cosa, nos decían en las redes sociales, comentamos que antes este programa se veía en 17 estados de la República y municipios. Sí. Pero ahora se ven, ya no sabemos cuántos, voy a hacer la contabilización, es decir, otra vez. Vemos en tantos estados, pero saludos allá ahora a Campeche, a Tabasco, a Teciutlán, Puebla, Veracruz, a Michoacán. No sé, se ven en tantos lados que necesito estudiarlos y ya lo comentamos una vez, pero nuestros amigos de otros estados, si quieren que vayamos también a sus estados, a sus municipios, háblenos. Claro. Y nos programamos y podemos hacer un programa ya de llegando en un acuerdo local, de la artesanía, algo, hacer algo por nuestro México. Sí. Y bueno, claro, sería hablar con las autoridades que nos patrocinen lo que es el IR, el hotel y todo. Y claro que hacemos un programa de así la artesanía es. O de alguna casa bella, de algún arquitecto. Bueno, nos ponemos de acuerdo y háblenos en nuestras redes sociales. Recuerden en Facebook, Interiorismo y Tendencias, o al correo smi@smimexico.com, y nos ponemos de acuerdo porque nos gustaría salir otros lugares. Ya tenemos una invitación para Las Vegas, para la Feria del Mueble el otro así año. Es. Pero bueno, ¿qué más que ir a nuestro claro, a nuestro México? México y Interiorismo y Tendencias, como siempre, Julio, nosotros estamos siempre súper en pro y sobre todo apoyando al talento mexicano. Así es. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a... ¿a nuestra sección? Pues, a otra sección. Así adelante. Es. Adelante. Los invitamos. Amigos de Interiorismo y Tendencias, muy contentos hoy de estar aquí en Andares en este gran evento de la Fundación Black Coffee. Ana, bienvenida a este maravilloso lugar. Gracias, Julio, por traerme, por invitarme a estos eventos llenos de obra, de calidad, y feliz conociendo la obra de Maximino Javier. ¿Qué obra, Julio, Fíjate, Ana, que transpiro esa cultura de este gran maestro Maximino Javier, un gran pintor oaxaqueño que en lo particular me declaro uno de sus grandes seguidores. Es una de las obras que yo he comprado porque me gustan, porque me traen un gran sentimiento, y las tengo en tu casa, que me gusta a mí el concepto mexicano del gran maestro. Y hoy es su homenaje de la fundación, uno de muchos, que hoy es este gran inicio de este gran evento. Sí, nos estaban explicando, más adelante van a ver las entrevistas donde van a poder conocer más todo lo que hace esta fundación de Black Coffee, que es muy interesante, y bueno, estamos fascinados con esta invitación. Muchísimas gracias, porque bueno, aparte de conocer toda esta obra, también nos van a chiquear con una cena oaxaqueña en honor a este gran pintor, y bueno, estamos súper entusiasmados, Julio, y pues los invitamos a seguir aquí en este evento y que se vengan también aquí a Andares, al Black Coffee, Julio. También, Ana, déjame decirte que lo que tenemos de el gran maestro Maximino Javier, aquí está en la parte de atrás, esta gran obra, pues va a ser subastada el día de hoy. Cierto, y bueno, va a estar bueno esto, porque ya más o menos nos habían dicho en cuánto va a estar y no se lo imaginan. Pues al rato la directora de la Fundación Black Coffee, la licenciada Yenilza, nos dirá cuánto es el ahora sí que el precio de inicio. Así
lo que se trata la fundación. Y bueno, el que el programa Interiorismo y Tendencias estemos aquí en este gran evento, en esta gran cena que vamos a degustar con comida oaxaqueña, con mezcal. Entre amigos. Entre amigos y bueno, con el maestro Maximino Javier. Así es, pues los invitamos, no se pierdan esto, amigos. Buenas noches, amigos de Interiorismo y Tendencias. Muy contentos de estar en este gran evento de Black Coffee Fundación. Y nada más ni nada menos que con la directora de este evento y bueno, con Ana Monterrubio, como siempre, recién desempacadita en Nueva York. Pero queremos que te presentes tu puesto y que nos digas qué es la Fundación Black Coffee. Pues mira, muchas gracias por estar aquí en este evento. Realmente es muy importante para nosotros que estén todos los medios. Y bueno, este evento, aparte de tener la parte filantrópica, que es como misión ayudar a niños de escasos recursos con problemas de salud, tenemos una parte muy importante, que es la parte del apoyo al arte plástico, a la música, a todo lo que conlleva al arte. En esta ocasión, comenzamos haciendo algo nuevo, dejamos las subastas a un lado y comenzamos haciendo algo que creo que no se había hecho o no se había reconocido al artista plástico mexicano. Comenzamos con Maximino Javier y hoy es el primer reconocimiento, porque dice Ismael Vargas que homenajes a los muertos. El primer reconocimiento a Maximino Javier, artista plástico oaxaqueño. Excelente. Oye, y también nos platicabas que aparte de esta fundación tiene esta galería increíble de este pintor, pero también apoyan a nuevos talentos, ¿cierto? Cierto. Hoy justamente vamos a tener una de las sorpresas de la noche, es que vamos a presentar a un artista emergente. La artista de hoy, yo creo que va a ser una parte preciosa de la noche, tienen que esperarse, no puedo decirlo, y vamos a tener dándole la patadita, como se dice, de la buena suerte a la pequeña que nos va, que ya tenemos una obra aquí también, y que es el lanzamiento de la Fundación Black Coffee. Excelente, pero platícanos de esta obra que nos engalana de Bach. ¿Qué me puedes decir de esta obra? Bueno, pues esta obra es la única obra que vamos a tener para subastar, no hay más. La hizo Maximino Javier exclusivamente para esta noche. Fue una obra que es 2015, es una obra de 1.50 por 1.70 y comenzamos con el precio de salida de 1.170.000. Excelente, se me hace como empezar pujando. Amigos televidentes, déjenme decirles que me encanta la obra y soy fan de Maximino Javier. Le decía que aquí en mi casa, su casa, tengo 4 obras porque yo lo sigo desde hace fácil 20 y tantos años. Con justa razón, Julio, yo no tenía el honor de conocer esta obra. Está increíble, por favor, metan a investigar de Maximino Javier porque les va a encantar. Aparte, déjame te interrumpo, tiene uno de los motivos por los que hacemos aquí el reconocimiento a Maximino, él nos los va a decir, van a ver un documental, es porque aquí fue donde él inició. Aparte de ser oaxaqueño, él vino a Guadalajara o Jalisco, lo adoptó, así como yo, oaxaqueña, me adoptó también Jalisco y ya me quedé aquí también Maximino, parte de su vida y parte de la historia y parte o gran parte de la gente que lo quiere también está aquí en Jalisco. Por eso estamos aquí en Jalisco. El primer reconocimiento es Jalisco para Oaxaca, Maximino Javier. Que uno de los, déjenme, bueno, tú lo sabes, pero uno de los cafés está dedicado a él, que es el café Black Coffee Gallery, aquí en Andares. Correcto. Y déjame decirte que el nombre de mi obra, los nombres son extraordinarios de Maximino. El que tengo en mi comedor se llama Y si Adelita se fuera con otro, que es muy parecido. Y el otro se llama Una noche de sueños de verano. Y son unos títulos padrísimos que son emotivos y te llevan a Oaxaca con Guadalajara y todas sus andanzas de Maximino. Así es, pues qué gusto que estén esta noche aquí, hoy vamos a tener mezcal, vamos a tener cena oaxaqueña, vamos a tener a Maximino con toda su familia aquí y pues espero que la disfruten la noche. Es el primero de los que siguen de los reconocimientos para los artistas mexicanos de la plástica. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, sabes que cuentas con nosotros.
y bueno, apoyando el arte, la cultura en nuestra sección Cultivarte. ¿Y qué te parece si al rato vamos con el maestro Maximino Javier? Vamos, amigos, a gozar esta gran noche de gala, de arte y proayuda en la Fundación Black Coffee. Bien, amigos de Interiorismo y Tendencias, aquí seguimos en este gran evento de la Fundación Black Coffee y tenemos una de las grandes invitadas, Lorena Martínez. Lorena, pues bienvenida a este gran evento. ¿Y qué me puedes decir de lo que se está viviendo aquí en esta Fundación para la Cultura, el gran maestro Maximino Javier? Bueno, para mí es un honor, muchas gracias. Buenas noches a tu auditorio y la verdad es que estoy muy contenta de venir año con año a acompañar a la Fundación Black Coffee, que para nosotros siempre ha sido un aliado en el tema social, pero conjuntar la cultura con el apoyo a los que menos tienen, la verdad es que para mí es un privilegio estar y compartir esta noche aquí con ustedes. ¿Qué opinas de la gente que se reúne con estos fines benéficos? Y bueno, ahí viene la subasta y por ahí me dijeron que va a ser el lanzamiento de un gran talento, pero no nos dijeron quién es. Sí, no, bueno, estamos todos a la expectativa, estamos muy contentos de disfrutar y de admirar estas bellas obras de arte. Pues muy bien, Lorena, pues te dejamos, no te molestamos más por aquí. Y gracias por venir a estos eventos, gracias por compartir la pasión que tenemos nosotros, los amigos de la cultura y el arte en Jalisco. Y como yo digo, Jalisco, capital del diseño. Por supuesto, estoy encantada y esperemos vernos muy pronto en otro evento con más. Grupo Alarife Arquitectos, desde hace 33 años desarrollando tus sueños. Proyecto, construcción, interiorismo y asesorías. Marca registrada creando y desarrollando restaurantes, locales comerciales, departamentos, hoteles, escuelas, sets de televisión y mucho más en diferentes estilos y tendencias, ya sea contemporáneo, minimalista, clásico, mexicano contemporáneo, ecléctico, vintage, siempre como tú lo soñaste. Llámanos al 33 36 41 51 57 y al 33 36 40 19 49 o en nuestro correo alarifearquitectos@hotmail.com y alarife15@hotmail.com. Recuerda que Grupo Alarife Arquitectos desarrolla tus sueños. Amigos de Interiorismo y Tendencia, pues aquí seguimos. Qué interesante, ¿verdad? La gente de que se entrevista, esta gente tan importante del diseño. Esta sección me encanta, Julio, bueno, como todas las demás. No hallo cuál sea mi favorita, pero bueno, ¿cómo aprendemos en este programa? Espero que ustedes también aprendan igual que yo. Me encanta esto, Julio. Así es, bueno. Todos yo creo que aprendemos día a día y lo comento con mis alumnas, el estarles dando clase y sus comentarios es un aprendizaje que de verdad doy gracias a Dios estar dando clases tanto en la Universidad de Guadalajara como lo que es aquí en el Instituto Karen Coleñón. Es impresionante cómo aprendes, ¿verdad? Es muy bonito, es muy inspirador, sobre todo. Exactamente. Así es. Pues nosotros seguimos con nuestro aquí programa, Julio, porque tenemos muchas cosas para ustedes. Así es que, pues adelante. Vamos, adelante, amigos. Vamos para allá. Buenas noches, amigos de Interiorismo y Tendencias. Y aquí seguimos en este gran evento de la Fundación Black Coffee, nada menos que con el maestro homenajeado de hoy, el primer homenajeado, el maestro Maximino Javier. Maestro, bienvenido a nuestro programa y bienvenido aquí a Guadalajara y a este su espacio y esta fiesta dedicada para usted. Muchas gracias. Aquí estamos felices de la vida, disfrutando a los amigos y conviviendo aquí con
el arte. Maestro, bueno, sé que viene su familia, es una fiesta de amigos, una fiesta para una causa, pero ¿cómo se siente en este momento de su vida, esa madurez, en todo lo que está haciendo en su pintura para el arte hacia México? Yo siento que la etapa en que estoy viviendo en este momento para mí significa el haber dado un gran paso en la maduración de mi trabajo. Lo disfruto, he buscado texturas, colores, imágenes y pues creo que estoy en un momento importante de mi carrera. Yo creo que es un momento en que lo que está haciendo, lo personal como crítico de arte, que lo está disfrutando de tal manera que se nota en su pincelada, que lo pinta lo que se le da la gana, lo que quiere, el sentimiento, y lo sé, maestro, porque soy su seguidor. Muchas gracias. Pues sí, siento que tengo bastante libertad para plasmar mis ideas, y tanto en texturas, colores, volúmenes, imágenes, que eso me hace sentir muy bien, sobre todo porque mi trabajo es bastante aceptado y como te digo, siento que estoy en una etapa y que he dado un paso muy, muy seguro. Entonces, eso me llena mucho de satisfacción con tanto al pintar el óleo o realizar una gráfica, una litografía, un grabado o cerámica. Maestro, hay una pregunta. Digo, sé que anda en muchos lugares, digo, Oaxaca, como siempre eso, pero de la gente de los países que luego visito o de los lugares, ¿cuál es el que más dice, aquí me siento como en mi casa? Me gusta mucho esa forma de sentir del italiano, por ejemplo, ¿no? Es muy eufórico y se emociona mucho cuando ve una obra de arte o una línea, un dibujo, lo que sea. Eso para mí me ha llamado mucho la atención. Pero me encanta estar, por ejemplo, en Guadalajara, donde sé que mi trabajo es muy apreciado. Y pues, mis dos patrias es Jalisco y Oaxaca. Y sabe que aquí tiene su casa, maestro, y siempre será bien recibido. Y le voy a decir algo, una anécdota de que comentaba hace rato en la entrada del programa, que tengo 4 cuadros de usted en su casa. Pero cuando yo como y veo esos cuadros y veo esa fuerza, pero ese Sueños de Verano y Si Adelita Se Fuera con Otro, me transporta todo ese lugar de la niñez, donde el colorido, los paisajes, esa emoción y esos sueños que usted transmite en su obra, que nos lleva a decir, esto es el mundo, hay la tecnología, pero esto es su mundo, Oaxaca, traído a México, a estos pequeños espacios. Pues sí, yo traigo muchas ideas de mi niñez, de mi mundo donde nací, donde crecí, lo que vi por primera vez y como soy hijo de campesino, entonces viví entre viendo milpas, árboles, plantas, animales, caballos, el río, etc. Y eso ha sido como una gran nutrición para mis elementos que plasmo en las telas. Se nota, maestro, y pues no le quito más el tiempo, quiero que disfrute su fiesta, su homenaje. Y bueno, pues aquí seguimos, y Guadalajara es su casa, nuestro programa Interiorismo y Tendencias, cuando quiera está abierto para lo que quiera. Y pues siga
dándonos al arte de México lo que usted transmite y para mí uno de los grandes pintores, talentos de México. Claro que sí, pues yo me siento muy contento y estoy muy agradecido a la fundación, a todos los amigos, a todas las personas que de una u otra forma han colaborado en la proyección de mi trabajo. Entonces me siento muy feliz aquí. Llegamos al final, amigos, de nuestro programa. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y acuérdense de venir aquí a Collignon Living, que conozcan Julio, el Instituto de Karen Collignon, aquí en Américas 540. Aquí los esperamos con estos diplomados de interiorismo, de diseño de imagen, de paisajismo, bueno, hay muchísimos. Y también que nos escriban a Interiorismo y Tendencias en nuestro Facebook, pero también nuestro correo smi@smimexico.com, pero también nuestros teléfonos con el ADA 33 de Guadalajara es 3641-5157 y 3640-1949 con antecediéndole el ADA 33. Así. ¿Sabes qué? Y lo veo cuando los programas que no sabes de qué estado son. Esto lo hacemos aquí en Guadalajara, Jalisco. Así es, estamos en Jalisco y nuevamente los invitamos a que nos inviten a su estado para ir con ustedes y conocer su artesanía, sus arquitectos, sus diseñadores. Nos daría muchísimo gusto. Escríbanos de verdad y nos vemos en un próximo programa, Julio. De interiorismo y tendencias. Nos vemos, amigos.